Si es que deseas cambiar, debes saber que no hay vuelta atrás, porque al eliminar los siguientes puntos, tu forma de vida cambiará. Será para bien si así lo deseas, pero recuerda que todo es perseverancia. El cambio es paso a paso y el éxito llegará poco a poco. Es por eso que hoy te presentamos 10 hábitos que debe de renunciar un macho alfa. 10. Olvídate de revisar a cada momento tus redes sociales. Las redes sociales son buenas, divertidas y hay que estar adaptados a la tecnología. Sin embargo, ese hábito de vivir tus días en ellas jamás. Las redes sociales debes usarlas solo en momentos adecuados. Mientras tu día sea productivo y tengas cosas que hacer, no las revises. 9. Deja de pensar que el mundo gira en torno a ti. Eres importante para tu familia, tus seres queridos y quizá para tus amigos, pero fuera de eso a nadie más le interesas. Así que deja de pensar que tú eres tan importante como para poder tener el control de las demás personas. 8. No te compares con los demás. Eres único, así que compararte con los demás no será nada bueno. Vive tu vida y deja de fijarte en los de los demás. Respeta para que seas respetado. 7. Elimina el hábito de quejarte. Un macho alfa no se queja, se enfoca en conseguir lo que se propone, no buscan pretextos, buscan soluciones y no se quejan de nada. 6. Ya no malgastes tu tiempo con personas negativas. Hay personas que solo te absorben el tiempo y solo te mantienen con energía negativa, así que deja de hablar, convivir o relacionarte con las personas negativas. Busca solo lo bueno de las personas y que puedas sacar provecho. 5. Elimina el hábito de decir que sí a todo. Hay veces que debes decir que no. Aprende que no todo es un sí, por conveniencia, por necesidades, por gustos, por interés, pero nada de decir sí a todo. 4. Jamás te rindas y alcanza lo que te propones. El rendirte es para mediocres, así que nunca dices que no puedes, que no vas a poder porque eres líder, tienes el conocimiento y poder, y un macho alfa jamás se deja vencer. 3. Elimina el hábito de crear excusas. Las excusas se crearon para la gente sin potencial, ya que estarán solo pendientes en decir por qué no se pudieron hacer las cosas, así que a partir de hoy debe renunciar a eso. Al contrario, busca el modo de conseguirlo. 2. Deja de criticar y hablar de los demás. Como bien te lo menciono, no es bueno estar atento de la vida de otros. Por otro lado, sí debes estar al pendiente de tu vida. Critica cómo vives y corrige las cosas malas. Elimina de tu mente el hablar de las demás personas. 1. No te obsesiones con lo que no tienes el control. Hay veces que no vas a poder tener el control de las cosas. No vas a conseguir algunas otras porque no están en tus manos. Depende quizá del esfuerzo de alguien más, así que habrá veces en que renuncies. Pero para volver a empezar, si es necesario, rodéate mejores personas, sustituye lo malo por lo mejor. Estos puntos que debes eliminar en tu vida te harán un caballero exitoso. Enfócate y entiende que todo lo que logres en tu vida tú mismo lo disfrutarás. Así que pelea por tus metas. Esperemos este video sea de gran ayuda. Nos regales muchos likes, compartas y te suscribas. Te recuerdo, yo soy Frank, el Macho Alfa. Hasta la próxima.